Muy bien, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. El tema que vamos a ver ahora es retos y desafíos de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana tiene nuevos retos, los cuales hemos ido superando poco a poco durante el año escolar, por medio de los consejos técnicos, de la información que nos llega, de lo que nos comentan, etcétera. Pero estos retos y desafíos que conlleva la nueva escuela mexicana, ¿cómo los trabajamos nosotros en nuestra serie de matemáticas, retos y desafíos matemáticos? Ahí lo que hicimos fue compactar el nombre de la serie, retos y desafíos matemáticos, con el tema retos y desafíos de la nueva escuela mexicana. A nivel nacional, a nivel mundial, perdón, tenemos tres problemáticas generales que se tienen que atender de forma inmediata, que todos los países desarrollados, subdesarrollados, con mucho presupuesto, con poco presupuesto, con capacidad económica o incapacidad económica, tenemos que atender. Es el rezago académico. El rezago académico antes del 2020, pues había unas diferencias bastante significativas entre unos países y otros. A partir del 2020, por el COVID-19, se dio ese rezago académico en algunos países más que en otros, pero al final de cuentas todos los países quedaron en rezago. Hay un rezago tecnológico. Este rezago tecnológico, pues nosotros, a pesar de que tenemos contacto directo con el avance tecnológico, pero siempre vamos un paso atrás. No estamos a la vanguardia, no estamos de frente. Ahí hay muchas innovaciones, ya está muchos avances tecnológicos que nosotros no hemos trabajado de forma directa. Hay países todavía más rezagados que nosotros por su situación económica, por su poca participación en la tecnología, porque no le apostaron a la tecnología en su momento, etcétera. Y hay países que sí están mucho más desarrollados. Y por último, el otro problema mundial es el cuidado del medio ambiente. Cómo nuestro planeta se ha ido deteriorando cada vez más. Ahora sí nos preocupamos. Llegar a 45 grados ya es una cosa normal aquí en Monterrey. El día de ayer hubo pues un problema bastante fuerte en un municipio cercano a Monterrey, donde fallecieron muchas personas. ¿Por qué? Precisamente por los cambios climáticos. Hace mucho frío, hace mucho calor, se viene el fresco, se viene el agua, se encuentran los aires calientes y fríos, y empieza a aventar un ventarrón tremendo, ¿no? Que fue lo que sucedió el día de ayer. Entonces, sí tenemos un problema de cuidado del medio ambiente, también no lo hemos tomado en serio nosotros en México, y que tenemos que trabajar con ello. Estos tres rezagos a nivel mundial, académico, tecnológico, medio ambiente, pues nosotros vamos a trabajar con el académico. Dentro del académico, tenemos las tres áreas de oportunidad principales, que es la comprensión lectora, elaboración de texto y operación de base. En el año de 2013 se iniciaron los consejos técnicos escolares. En el 2013, en agosto, nos dieron una encuesta sobre qué ámbitos estaban deficientes en tu escuela. Y nos dieron 8 ámbitos. Y esos 8 ámbitos ibas a elegir los tres que más afectaban a nuestra escuela. Que si era la carga administrativa, que si era la formación docente,
que si era el desempeño de las autoridades escolares o el aprovechamiento académico, entre otros tantos. Y el 98% de la población de los maestros en México decidimos que el problema de las escuelas era el rezago académico, el aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. Entonces, todas las pilas se enfocaron a ello, a trabajar con el aprovechamiento académico. Y se empezaron a hacer la ruta de mejora, la ruta de mejora continua. Vamos a trabajar con elaboración de textos, vamos a trabajar con comprensión lectora y cálculo mental. Se aplicó un CISAT, seguimos trabajando con ello. Pasó el año, pasó el siguiente año, ya se han pasado los años. Y ahora que tenemos nuestro programa escolar de mejora continua, nos damos cuenta que el rezago académico sigue siendo de las 3 áreas: comprensión lectora, elaboración de textos y operación de base. Entonces, pues tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas funcionen mejor. Yo no puedo esperar un resultado diferente haciendo lo mismo. Si hago lo mismo, el resultado va a ser igual, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que presenta la nueva escuela mexicana. Tengo aquí un cuadro comparativo de los ámbitos que teníamos anteriormente en la escuela en México, los 8 ámbitos: aprovechamiento académico, prácticas docentes, formación docente, y ahora, ¿qué contempla la nueva escuela mexicana? Infraestructura, equipamiento, el avance, la formación, etcétera. Si las comparamos, si nos ponemos en un análisis bien concreto, nos damos cuenta que son las mismas. Algunas son exactamente idénticas. Por ejemplo, aquí la última es carga administrativa. Aquí la carga administrativa es la número 6. ¿Dónde está la diferencia principal? Radica en que anteriormente había una participación de la comunidad y ahora lo trabajamos con los contextos socioculturales. Anteriormente, el centro de atención era el alumno y ahora el centro de atención es la comunidad. Y eso fue lo que nos presentaron de innovación la nueva escuela mexicana. Ahora nos dan un programa sintético que viene separado por ciclos: el fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6. La 3, 4 y 5 son las de primaria. 3, primero y segundo. 4, tercero y cuarto. 5, quinto y sexto. Voy a trabajar con la de quinto y sexto. Ahí tenemos por un lado el contenido. Ese contenido que es estudio de los números tiene 5 procesos de desarrollo de aprendizaje: PDA, expresa oralmente, a través de citaciones vinculadas a diferentes contextos, lee, escribe y ordena, resuelve situaciones problemáticas y reconoce, interpreta y utiliza fracciones. Eso es en quinto, mientras que en sexto tenemos solamente 3 PDA. Es que se exigen menos, no. Es exactamente lo mismo. Lo único que en sexto año ya se contextualizó lo que en quinto año no lo tenían. En quinto año solamente lo presentamos, en sexto año se contextualiza. Y tenemos expresar oralmente lo que son la sucesión de números hasta billones,
después ordenar, leer, escribir y luego identificar semejanzas y diferencias. Y habla aquí de números mayas y números romanos. Este contenido, estos PDA, nos los entregan a nosotros, los maestros. Y para elaborar tu planeación diaria, tu planeación didáctica, perdón, te dicen, hay tres tipos de PDA. El proceso de desarrollo de aprendizaje, que es tal cual está en el programa analítico, para ser sintético. El PDA que se va a modificar y el PDA que es regional. Entonces, nosotros lo que hicimos fue trabajar en el estudio de los números. Si te das cuenta, aquí tenemos los tres contenidos y hay un cuarto. Este tercer contenido, identificar semejanzas y diferencias entre sistemas de numeración decimal, quisimos modificarlo, agregar el maya, el romano y el egipcio. Pero el libro ya era tan grande que ya no pudimos agregarlo y lo tuvimos que eliminar. Pero si agregamos este PDA, este ordena, lee y escribe los números enteros en diferentes contextos. No existe en el programa analítico sintético. Y nosotros lo vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque es un contenido que se necesita para la secundaria. Hablar de números negativos, hablar de números enteros. Si antes teníamos una problemática de sucesiones, de que hubiera una relación directa entre preescolar y primaria, que hubiera una relación directa entre primaria y secundaria, y que hubiera una relación directa entre secundaria y preparatoria, eso no lo tenemos ahora. Ahora la problemática ha sido mayor. ¿Por qué? Porque ese desfase de contenidos ya no se da por niveles, se da por fases. De la fase 1 a la fase 2, de la fase 2 a la fase 3. Desde la fase 2 a fase 3 ya no está, ya no hay continuidad. De la fase 4 a la 5, 5, 6. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo cómo lo vamos a ir cubriendo. Aquí tenemos nosotros este contenido. Y vamos generando lecciones para cubrir los contenidos en PDA. Estas son ya lecciones de nuestro libro. Esta es una lección, números naturales. Y se está cubriendo el tema 1. ¿Sí? De tal manera que vamos a ver los 11 contenidos del pensamiento matemático. El estudio de los números, suma y resta, sus relaciones con operaciones inversas, multiplicación y división, sus relaciones con operación inversa, la proporcionalidad, cuerpos geométricos, figuras geométricas, ubicación espacial, medición, perímetros, áreas, unición de interpretación, noción de probabilidad. Los 8 contenidos, los 11 contenidos están en los 6 grados, no. Hay grados que solamente tienen 6 contenidos. Hay grados que tienen solamente 8 contenidos. Quinto y sexto tienen los 11 contenidos. ¿Sí? En función de esos 11 contenidos, se hace la distribución, dosificada para generar una buena planeación anual. ¿Cuál fue uno de los errores que hemos estado observando con nuestros maestros? De que quieren llevar un programa vertical
llegaron el libro del problema, el problema sintético, y quieren ver tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, tema 6. ¿Qué va a pasar? De que durante agosto, septiembre, parte de octubre, ves estudio de los números. Pero ya no lo vas a repetir hasta agosto, septiembre del año que entra. Por lo tanto, ya perdió el contenido. Pues, estudio de los números se tiene que ver en los tres trimestres. Suma y resta de relación de operaciones inversas en los tres trimestres. Multiplicación y división en los tres trimestres. Perímetros, áreas de volumen en los tres trimestres. O en los más que se puedan, porque hay veces que en un trimestre no te va a alcanzar para ver todo eso. Entonces, ahí es donde pasamos a la distribución de lecciones. Ya tengo mi distribución de lecciones en esta distribución de lecciones. Yo aquí tengo el segundo PDA, perdón, ya es el tercer PDA. Ordena, lee y escribe los números enteros en diferentes. Y aquí tengo números enteros positivos y negativos en el trimestre 1. Positivos y negativos en el trimestre 2. Números positivos o negativos en el trimestre 3. Y este numerito es la lección. La lección 4, la lección 21 y la lección 42. La 4 corresponde al trimestre 1, la 21 corresponde al trimestre 2, la 42 al trimestre 3. Entonces, yo te presento la obra al principio. Te presento los contenidos del pensamiento matemático, la primera columna. Y luego te agregué una clave: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. La clave es para que tú ubiques inmediatamente a qué contenido se está trabajando y cuál es el PDA a desarrollar. La lección no va a cubrir todo el PDA, en ocasiones sí, o la mayoría de veces va a ser parcial. Por ejemplo, en este caso, suma y resta su suma y resta, su relación con operación inversa. En la clave E, a partir de situaciones problemáticas vinculadas, tengo dos lecciones, porque hay dos palomitas, trimestre 1, dos palomitas en trimestre 2 y dos palomitas en trimestre 3. Significa que estamos teniendo seis lecciones para este único PDA. Cuando hay otros PDA, por ejemplo el de la A, que solamente lo vi una vez en trimestre 1, ya no lo volví a ver. ¿Por qué? Porque no tengo el espacio para poderlo cubrir al 100%. Esta es mi página. Esta es mi lección. Yo aquí tengo mi lección. Lección 45. Suma y resta con decimales. Les explico de qué se trata, qué es lo que qué operaciones van a hacer, cómo la van a desarrollar y luego las aplico. En la lección aparece la clave, la página 148, la clave E y el PDA que se está trabajando. Y en la otra página, la que está enfrente siempre, se pone la tarea, el símbolo del PDA. Y lo que va a desarrollar concretamente, ya no como un PDA, sino como un contenido general, usa el algoritmo convencional para sumar y restar decimales. Punto. Cada lección tiene una tarea. ¿Sí? Y ahí indica cuál es la tarea. Por ejemplo, en esta lección es tarea 45 en la página 224 del libro. Te voy a mostrar otra tarea que no es la de esta lección. Aquí tengo una tarea 2. Tiene una línea para recortar.
y que tú te lleves las 30 hojas, no los 30 libros, para revisar la tarea y se la regreses o los archivas. Es una forma de llevar la cuestión administrativa de tareas. Es que si se la entregué, pues aquí están todas las tareas que entregaste. Chécate tu libro, no es la entrega. Es que copié mal, no vas a copiar nada porque ya está ahí la tarea. Es que no perdí el tiempo a que se quedaran a copiar la tarea porque ya la llevan implícita en el libro. Entonces, si veas todas las ventajas que tiene, y en la tarea va a aparecer número de tarea, el nombre y la fecha. Entonces, todo esto va generando esos hábitos de trabajo que tanto hemos perdido. Nos quejamos mucho de nuestros. Ah, perdón. Y aquí está la clave del que hablábamos. Decíamos, la clave PDA partir de situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos. La clave a partir de situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos. Aquí es donde nos ubicamos. Te decía, nos preocupamos mucho por la cuestión del rezago académico, pero la verdad que el problema fundamental del rezago académico no es tanto. El problema fundamental que tenemos ahorita en nuestras escuelas es el rezago de hábitos. El alumno no sabe trabajar solo. El alumno perdió el hábito de la tarea. El alumno perdió el hábito de la responsabilidad. El alumno perdió el hábito de la presentación personal. El alumno perdió el hábito de útiles escolares. Y al perderlo ellos, los padres de familia tratan de subsanarlo. Pero en lugar de ayudar, lo perjudican. ¿Por qué? Porque están haciendo hijos inútiles. Este es el reto principal en el área de matemáticas, las habilidades de pensamiento y procesos cognitivos que tengo que desarrollar en cada niño. Son 21 procesos cognitivos que tengo que desarrollar y que vamos a ver que no está tan complicado. Verlos de forma global, todos los procesos cognitivos, sí, pues dice, oye, ¿qué onda? Ahí me voy a morir, ¿no? Pero no, mira. Aquí tengo primero la habilidad de enfoque. El alumno, para atraer la atención y que el alumno se concentre, eso es lo que más vamos a batallar en el salón de clase. Ganarte la atención del alumno. Entonces, la habilidad de enfoque tiene dos aspectos. Primero vamos a definir un problema y luego vamos a establecer metas. Entonces, aquí con una de las lecciones que trabajamos en sexto año, va a definir el problema. Va a ver dónde está Mario. Mario está al lado izquierdo de César. César está al lado izquierdo de Juan. Juan tiene al lado izquierdo a César y a Mariano, César al lado derecho a Juan, al lado izquierdo a Mariano, y ya empiezas a ver cómo están ubicadas las personas en la recta numérica. Ya definiste un problema. Ahora voy a establecer metas. Si Mario se encuentra en el menos 6 y Juan en el 2, ¿cuántos metros los separan? Entonces, te lo vas a aventar a la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que nos cuente, pero ahí aún no ha llegado a menos 6, menos 2 o más menos 2 igual a 8. No, no ha llegado. Aquí es solamente establecer una meta. Después vamos a habilidades para recopilar información. El alumno
quiere todo digerido. Quiere que le digas exactamente qué es lo que quieres que se aprenda. Y él no quiere discernir nada, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, en esa habilidad para recuperar información, vamos a desarrollar la observación y luego a formular preguntas. Entonces, para eso escogí esta lección. Cálculo mental de porcentaje. Por ciento de cada 100. Uno de cada 100. De la 50% es la mitad, es un medio. Entonces, un medio de una cantidad es el 50%. Ah, entonces la mitad de 300 es 150. 150 es el 50%. 450 es el 50%. 90 es el 50%. Y así va a ir generalizando. 50% de la cantidad es la mitad de la misma cantidad. Entonces nosotros vamos a buscar que desarrolle la observación y luego que formule sus preguntas para poder generalizar el aprendizaje. Vamos a la siguiente habilidad a desarrollar. Habilidad de enfoque. Almacenar, recortar. Primero, voy a almacenar la información. Y aquí uso lo que es la lección de fracciones, comparación de fracción. Pero les digo cómo se obtienen las fracciones equivalentes. Multiplicando numerador y denominador por un número. Y luego ya tengo denominadores iguales, nada más comparo numerador. Ahora sí, voy a recortar. Recortar no en el sentido de recorte físico, sino el recorte del nuevo proceso que voy a emplear. ¿Dónde está el recorte? Aquí. Aquí yo voy a multiplicar por 4 y por 4, y aquí por 6 y por 6. Acá no. Acá recorto. Por 3 y por 3 porque ya tengo el 9. ¿Sí? Eso los alumnos lo tienen que generalizar. Después vamos a habilidades de organización. Y está comparar y clasificar. Aquí lo que vamos a ver que vaya y que identifiquen los prismas y las pirámides. Uno prisma, dos pirámides. Compara y clasifica aquí el momento de que está identificando las partes. En la clasificación están los contraejemplos. El cilindro no es prisma, no es pirámide. El cono no es prisma, no es pirámide. Y eso me lleva a desarrollar la otra habilidad. La habilidad de organización. La misma anterior, pero aquí voy a desarrollar ordenar y representar. Ordenar porque me piden aquí que con cuál de ellas puedo formar un cilindro y con cuál de ellas puedo formar un cono. Entonces, ahí yo ordeno y luego después voy a representarlo por medio de recorte, de pegar, de crear, etcétera. Entonces, es una forma de llevar a cabo el libro, pero que tú puedas ir ayudándole al alumno que vaya desarrollando todas esas habilidades intelectuales que tiene que desarrollar, que se le están demandando. Habilidades de análisis. Identificar atributos y componentes, identificar relaciones y patrones. Y para ello utilizamos el sistema de numeración romana. Atributos. ¿Cuáles son los signos básicos? 1, un palito, V5, X10, L50, C100, etc. Está identificado los atributos. Y componentes. Los componentes serían cuáles son los principios que están utilizando, los principios sustractivos, multiplicativos, o de repetir hasta 3 veces cada uno de las lecciones. ¿Para qué? Para que él pueda identificar relaciones y patrones.
Ya que pudo comprender cómo se lleva a cabo la numeración romana, ahora lo voy a aplicar en mi ejercicio. Voy a identificar las relaciones y patrones que se generan. Ah, pues 3-1 son 3, 3-10 son 30, 3-6 son 3, 3-100 son 300, 3-M son 3000, pero ahora no. Ahora, 5 más 1, 6, porque el 1 es más chico que el 5. 1 menos 5 son 4, porque si es menor lo voy a restar, si es mayor lo voy a sumar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde va empezando a obtener esa relación de patrones para que se le facilite el aprendizaje y que no sea un proceso de mecanización en su aprendizaje, porque entonces no va a adquirir ningún conocimiento. El siguiente, habilidades de análisis, identificar ideas principales, identificar errores. Puse esta lección para que tuvieras cómo llevar a cabo. Primero le damos la información de cómo se ordenan los puntos decimales, cómo se bajan, se suben, etcétera. Porque es un nivel. Ellos van a resolver los problemas. Estos resultados de la suma y la resta los va a buscar en la columna del lado izquierdo. Si el resultado no aparece en la columna, es que está equivocado. Y tengo que volver a hacer el problema para identificar dónde me equivoqué. No le voy a decir yo te equivocaste en el 6 más 8 son 12, no son 12, son 14. No, él tiene que identificarlo. Y eso le ayuda mucho a analizar las situaciones problemáticas y que sea un autocorrector de su propio trabajo. Ahora pasamos a habilidades de construcción. Las habilidades de construcción hay inferencia, predecir y elaborar. Inferencia. Dice, en la escuela van a rifar un balón y vendían unos boletos entre los alumnos. Varios de mis amigos compraron las siguientes cantidades de boletos. Arturo 3, Raúl 2, Carlos 5. Él mismo va a inferir que la persona que no compró boleto, que fue Carla, no va a poder ganar el balón. Tú estás prediciendo, va a predecir de que ella no gana el balón. Pero que Carlos, como que fue el que compró más boletos, tiene más probabilidades de ganarlo. Pero no le quita la probabilidad a Luis, a Raúl. Ya Arturo. Entonces, ya infiere, ya predice y luego elabora. Si te das cuenta, si desarrollamos una habilidad de la que nos enfrenta ahora la nueva escuela mexicana, pues sería un poco complejo poderla llevar a cabo con un trabajo diario, cuando tú tienes que preparar la clase, tienes que tomar lista. Tienes que revisar la tarea, tienes que preparar la clase de español, de matemáticas, de ciencias, etcétera, etcétera. Entonces, oye, ¿cuándo lo voy a lograr? En cambio, aquí ya te lleva de la mano desarrollando todas esas habilidades, que es un reto que tienes para la cuestión de la nueva escuela mexicana. Habilidades de evaluación. Establecer criterios. Yo tengo que decir de dónde van a salir la evaluación. Es mi obligación como maestro decirle al alumno, tu calificación viene de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Si trasladamos esto a la cuestión matemática, él tiene que ver dónde salieron las fórmulas. Por eso utilicé esta lección, que este trapecio se descompone en tres
entre este triángulo, y la base mayor, que es la misma, la base menor está acá, las alturas son las mismas, por eso es base mayor por base menor por altura, entre dos porque son triángulos. Lo mismo sucede aquí, si este lógico repito la diagonal, doy la vuelta, voy a tener base mayor, base menor por altura entre dos. Entonces, ahí yo ya pude llevar a cabo establecer criterios. Y ahora, después de establecer criterios, voy a verificar lo que le di, a ver si él pudo comprender lo que se estaba trabajando. Y le pongo los ejercicios de trapecios en diferentes formas, diferentes direcciones, para que pueda transferir su conocimiento. Y ahí es donde nosotros terminamos lo que son las habilidades de pensamiento, los procesos cognitivos. Ahora, ¿cómo aprendemos? Que es otro gran problema que tenemos y que tenemos que ir desarrollándolo. Me dan una encuesta a principio de año, la aplico a mis alumnos y le digo, él es visual, él es auditivo, él es kinestésico. Sí, ¿y luego qué? Vas a dar clase visual y luego ya tendré que visual, esa misma clase de la de auditiva, ya la terminé, y ahora la misma clase de kinestésica. Yo creo que es una herramienta, pero que no tiene una forma correcta de aplicar. Entonces yo lo que hice fue sacar una relación general de cómo va quedando el conocimiento en mi cabecita. Leemos, escuchamos, ver y mirar, ver y oír, y cada uno de ellos tiene un porcentaje de aprendizaje más alto, ¿sí? Hasta llegar a explicar, resumir, clasificar, estructurar, definir, generalizar, elaborar, probar, etc. Entonces, los que leen tienen aprendizaje del 10% de lo que leen. Es muy buena la lectura, sí, cierto. Es una cosa, pues, que nos ayuda mucho a desarrollar nuestro lenguaje, a mejorar nuestra ortografía, a desenvolvernos mejor, a conocer, a desarrollar nuestra imaginación, nuestra creatividad, etcétera. Pero realmente lo que aprendo leyendo es el 10%. Lo que aprendo escuchando, el 20%, donde el maestro habla, el alumno escucha, el maestro dice, el alumno trabaja, y que ya no es así. Ahora el alumno habla, el alumno escucha y el alumno crea. Y el alumno construye su conocimiento. Ya no se lo doy. Ahora soy un facilitador, no un expositor de conocimiento. Ver y mirar 30% de lo que vemos. Y ahí está lo de los mayas. Ver y oír el 50%. Y va aumentando a medida que se van agregando otro tipo de actividades que tenemos que ir desarrollando. Por ejemplo, el 70% de lo que discutimos con otros. Cuando yo me pongo a platicar con alguien sobre algún tema, hablo, pregunto, repito, nombro, relato, enumero, enlisto, reproduzco, reconozco, debato, reacciono, definir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una serie de actividades que estás desarrollando constantemente. Ahora tiene que haber un trabajo donde el alumno pueda poder exponer todo ese tipo de cosas para que las cosas funcionen mejor. El 80% de lo que hacemos, ahí hay una actividad lúdica,
escribir, interpretar, reducir, expresar, revisar, identificar, comunicar, aplicar, utilizar, demostrar, practicar, planear. Todas esas palabras las desarrollas en este ejercicio tan fácil con una ficha de dominó. Que sería muy bueno que lo aplicaran ustedes. Es una actividad que está en la portada de una lección. Y por último, aprendemos el 95% de lo que enseñamos. Yo creo que nosotros cuando empezamos a enseñar, cuando empezamos a ser maestros, fue cuando empezamos a aprender. Nuestros grandes maestros son nuestros alumnos. Y ahí voy a desarrollar muchas habilidades. Explicar, resumir, clasificar, estructurar, definir, generalizar, elaborar, probar, ilustrar. Hay una sección en el libro que no la agregué, que es la de retos y desafíos. Son unos problemas de olimpiada, que muchos de ellos no requieren de operaciones, requieren de ingenio. Y lo bonito de esa sección no es que lo resuelvan. Lo bonito de esa sección es que compartan su proceso de solución. Y es tan enriquecedor porque verdaderamente están aprendiendo. Y te dejan sorprendidos los alumnos de las estrategias que ellos aplican para poder resolver ese tipo de problemas. Ahora vamos a ver así rápidamente el aprendizaje, los componentes básicos de lo que es el aprendizaje. Tenemos, por un lado, el aprendizaje tiene que ser flexible. Yo no puedo casarme con una planeación, con un programa sintético, un programa analítico. No puedo casarme con una planeación didáctica. No puedo casarme con un libro. A quien le debo la flexibilidad es al alumno. Y si el alumno no tiene la capacidad para seguir avanzando, me quedo ahí. De nada sirve que yo vea todo el contenido si el alumno no lo pudo aprovechar. Entonces la flexibilidad tiene que estar presente. No te dejes presionar por la dirección, no te dejes presionar por Secretaría de Educación. Que te presione el alumno. Tiene que ser flexible. Tiene que ser reflexivo. Tienes que reflexionar sobre qué es lo que están aprendiendo mis niños. Que el alumno vea que la matemática de la escuela es la misma matemática de la calle. Que el alumno vea que la matemática es útil, aplicable. El niño de la calle, si no sabe matemáticas, no come. Eso tiene que verlo el alumno. Cooperativo. Que compartan sus estrategias. Que cooperen con lo que tienen. Cuando nosotros estudiamos lo llamaban copia. Ahora es cooperación. Porque no le importa el número. Te voy a poner 5. Ponlo. Te voy a poner 10. Ponlo. Le da exactamente lo mismo. La importancia del número la ponen los papás y los maestros. El alumno no. Que tenga estrategias propias. Respetárselas las estrategias que tiene. Por más absurdas que tú creas que se den, es su estrategia. Respétalo, respétale su sala. No tienes por qué hacerlo cuadrado cuando él es redondo. Déjalo ser, déjalo hacer las cosas. Y por último, el aprendizaje significativo.
Tres características de aprendizaje significativo. Uno, que sea útil. Si no es útil, no lo aprendo. Dos, que sea aplicable. Que lo que yo aprendo lo pueda aplicar aquí y allá donde sea. Y tres, que sea emocionante. Y un aprendizaje emocionante solamente lo da un buen maestro. Bueno, pues con esto termino. Desgraciadamente se fue el tiempo demasiado rápido. Hay algunas otras cosas que me interesaba compartir, pero ya más adelante tendremos la oportunidad de verlas, que conozcas dónde están todos los centros de venta, de los 47 puntos de venta de nuestra casa editorial Trillo. Se hace un gran esfuerzo, se hace un gran trabajo para todos ustedes. Sabemos de que nuestros clientes principales son los maestros. Y tenemos, pues, por ahí varios puntos importantes que nos gustaría que nos pudiéramos ver por ahí. Y dónde nos podemos ver. Cualquier duda, cualquier comentario, si hay intención de que yo me presente de forma presencial, física, voy, nomás cuestión de que nos pongamos de acuerdo, que tengan la cantidad de maestros indicada según lo que pida la editorial Trillas, y yo con gusto estaré con ustedes desarrollando mis talleres de habilidades materiales. Bueno, pues vamos a tener una serie de sesión, una sesión de preguntas. De un segundo, aquí tenemos la primera de Mariana Gómez. Ella pregunta, ¿cómo fomentar la colaboración docente y crear una comunidad de aprendizaje? Mira, primero tiene que haber una muy buena comunicación con los padres de familia, para que el padre de familia sepa qué es lo que quieren lograr. Y ese querer lograr va a ser con su ayuda y su ayuda. El padre de familia tiene miedo a comprometerse, pero también el padre de familia ignora comprometerse. Entonces, sí es importante, más que todo, lo primero es que el padre de familia se involucre y segundo, para buscar el crear un ambiente de aprendizaje, pues yo creo que va a radicar en la emoción que el maestro rinde, porque la clase bonita no la hace un salón bonito. La clase bonita la hace el cariño con el que se le da a los alumnos. Y puedes tener todas las comunidades y tener cero disponibilidad a trabajar. Listo, maestro. La siguiente pregunta es de Teresa Rodríguez. Ella pregunta, ¿cómo puedo planificar mis clases más efectivas para cubrir todos los aprendizajes claves? Mira, primero no debemos de exigir lo demás. Cubrir todos los aprendizajes claves es un poquito complicado. No es imposible, pero sí es complicado. Yo creo que en la medida de que respetes el ritmo de trabajo del alumno y que le des la oportunidad de que él desarrolle su aprendizaje, a la larga el tiempo vas a tener más aprovechamiento del tiempo. Porque el alumno ya va a saber trabajar solo. Nosotros tenemos miedo a las cosas nuevas, tenemos miedo a que no avance, tenemos miedo a quedarnos atrasados o rezagados en los contenidos. Y esto nos impide poder experimentar. Maestro, tenemos otra pregunta más de Héctor Gómez García. Estrategias para involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos. Mira, si nosotros le decimos al padre de familia, la situación por la que están pasando la gente en general, los alumnos de primaria, de secundaria o del nivel que esté desarrollando, el padre se va a concientizar.
El padre tiene que saber de que están haciendo mal su tarea. El padre tiene que saber de que no está cumpliendo con lo que le corresponde realizar y que tiene que cambiar las formas y los procesos. Porque de otra manera no vamos a tener el apoyo de ellos. Y los resultados que obtengamos van a ser cada vez más deficientes. ¿Por qué? Porque el padre de familia simplemente se lava las manos. Y nosotros, como ya sabemos de antemano de que no va a apoyar, pues entonces no dejo que hagan lo que le. Bueno, no. Tenemos que decirles constantemente: papás, te están fallando en esto. Papás, esto lo estamos haciendo bien. Que nos inviten a las clases, que nos inviten a leer. Hay muchas actividades en la escuela que puedes hacer. Oye, a ver, ¿qué papá puede venir el próximo lunes a leernos un cuento? Estoy hablando de secundaria, de sexto, de quinto, de primaria. Continúas un niño de primer año y el papá con gusto va a ir a leer. Oye, ¿qué papá viene a explicarnos en qué trabaja? Y el papá pues se va a sentir orgulloso, y el niño más, de que llegue mi papá, que es bombero y que es la persona que cuida que la ciudad o la comunidad no tenga accidentes. A veces el casarnos con una planeación nos impide ver todas las benevolencias que tenemos en nuestro entorno. Gracias, maestro. La siguiente pregunta es de Carmen López. Ella escribe: ¿qué consejo nos puede dar para generar interés en las matemáticas y para hacer el aprendizaje sea más significativo para los niños? Primero, las tres características que dije al final: emocionante, aplicable, interesante. Y segundo, buscar la ludomatemática. Hay muchos ejercicios lúdicos. Simplemente el libro de retos y desafíos trae muchas actividades para desarrollar, muchísimas, de juegos, de pasatiempos. Y nosotros como maestros podemos buscar diferentes estrategias para que el alumno se emocione con la matemática. Yo creo que a los maestros que somos matemáticos, hubo un maestro que nos determinó nuestra afición a la matemática. Un maestro que nos supo llegar, un maestro que nos supo dar el consejo adecuado. Esa es nuestra función, buscar sacar lo bonito de la matemática. Yo doy clases de matemáticas, aún estoy frente a grupo, y mis alumnos se enamoran de las matemáticas. No te digo que el 100%, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos dicen: profe, es que nunca le había entendido, ahora ya lo entiendo, ya con eso, ya estoy del otro lado. Pero sí es mucho, mucha actitud de parte del maestro y mucha investigación. Gracias, maestro. La siguiente pregunta es de Juan García. Él pregunta: ¿cómo podemos trabajar de manera colaborativa con nuestros compañeros para mejorar nuestras prácticas docentes y para compartir recursos y estrategias? Mira, ahí más que todo es función directiva. El hecho de que puedas compartir. A veces los maestros somos un poquito celosos de nuestro trabajo, pero no voy a esperar a que me den, sino yo voy a dar. Esto me dio resultado, lo comparto contigo. Esto le gustó a mis alumnos, lo comparto contigo. Y poco a poco se va a ir dando ese intercambio de experiencias exitosas y que se te van quedando ahí en tu morralito para que las cosas vayan funcionando mejor. Yo creo que el principal propósito de los consejos técnicos escolares era precisamente ese, el intercambio de experiencias exitosas. Gracias, gracias, maestro. La siguiente es de Ana López. Ella pregunta: ¿me interesa algún consejo para saber cómo podemos utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar el aprendizaje en el aula? Maestro, le cedo la palabra a contestar y posterior finalizamos. Gracias. Muy bien, mira, hay muchas páginas ya desarrolladas, gratuitas. Es cuestión de que te metas y pierdas el miedo a la computadora, que puedes utilizar
En sí, en el libro de retos y desafíos matemáticos vienen páginas para reforzar contenidos matemáticos, las cuales tú entras, son gratuitas y puedes trabajar con ellos. Hay tutoriales también ya de temas ya desarrollados y de contenidos, que es importante que tú lo veas antes para que los entiendas y que puedas darle la explicación al alumno cuando no lo comprende. Si solamente dejamos el material para que el alumno lo vea sin una explicación extra, previa o posterior, el alumno va a perder el interés en la segunda ocasión que lo ponga. Entonces, sí es muy importante de que tú como maestro también te preocupes por dominar lo que le vas a presentar por medio de la vía electrónica. Pero sí hay mucho material que se puede trabajar. Muy bien. Maestro, pues les agradezco mucho su asistencia, su participación, sus preguntas muy interesantes y espero que estemos pronto con otro webinar importante para ustedes. Gracias.